Esto es un nuevo vídeo. Y bueno, pues como ven, estamos aquí en mi casa y vino la tía, que es hermano de él, de mi novio, y bueno. Y mira la comida que trajo, trajo un montón y hasta para desayunar y comer. Ya comimos una comida, creo que era china. Ha sido resfriada, chicos. Uy, nos falta comida en el refri. Nos falta un poco de azúcar, nos falta un poco de... Ahí está vos. Manda medio trabado el toca boca. Sí, me da medio trabadísimo. Nos quedaremos sin esto algún día. Pero bueno. Bueno, nos trajo todo esto. Delicioso la tía. Dice que va a servir la mesa y no me imagino que va a servir. Y mientras, mi novio va a lavar los platos como siempre lo hace. Me gusta mandarlo a que limpie los platitos. Ahí los limpia súper rápido porque si sí, sabe que vamos a comer algo nuevo. Ahí termino de limpiar todo, le faltaba una taza. Bueno, pero que sí, deberías limpiar las dos platos. Y ahí termino de apagar el agua. Ay. Y ahí terminó. Y terminé de la ponja. ¡Ahí está! Bueno, y bueno, me llaman del celular. ¡Hola! ¡Uy, una llamada importante! Bueno, los vemos ahí que están conversando y le dice que le alcance platos. Van a servir la mesa. Todavía ni cenamos ni desayunamos. Y bueno, ya servimos la comida. Hay como que las niñas así, ¡yay! Comidita, comidita. Y bueno, la tirita que sabe hacer esto. Sabe que está muy feo. Así que agarra azúcar y le pones de gas y hace un pastel. Pero así. El poco de los... Ahí ya la vemos que ya terminó. Mira. Agarré el pastel y me lo pones. Ahí la niña se siente que portadita. Hacerle las portaditas bien. Tenemos un pastel en el refri. La tía se sabe hacer todas las recetas del mundo, seguro. Ella dijo que tiene que tomar lechuga y pan. Y para hacer lechuga de pan. Bueno, dijo que necesitaba dos panes y una lechuga. Ahí la dio. Perdimos el pan. Sí, se me bugué y... Bueno, perdón.
Ya, qué rico debe ser eso. ¿Qué dice que hay que tremendo sándwich? Y le gustó mucho a Mateo. Y bueno. Bueno, dice ella que va a hacer varias recetas. ¿Sabe? Pero puede mezclar esto y esto. Bueno, no, pero se sabe una. Huevo. Bueno, no se sabe muchas recetas ella, pero sí es muy pro. Se sabe una, pero no sabe cómo se hace muy bien. Así que ya espagueti y no le sale bien. Bueno, las niñas siguen celebrando que tienen cerámica. Y preguntó si no teníamos otra mesa. Y le dijimos que sí, teníamos otra. Y tremenda mesa. Bastillas, dijo. Y ahí lleva así. Ahora sabemos con cuál mesa quedarnos. Creemos que es mejor cambiar de mesa. Las niñas van a agarrar todo para traspasar de mesa a esa que nos dio la tía. Porque sí, les gusta tener una mesa más grande. Bueno, pues vamos a poner dos sillas. Ay, no, pero vamos a moverla acá que tenemos más espacio. Vamos a tirar el techo de la basura a la basura. Tremendo rollo. De palabras. Ahí está la mesa y van a poner toda la que les va a preparar la tía. Pero ya se comió algo en la nena. Pero, Lucía, no te puedes comer eso. Le está diciendo el padre. Y la tía dice que no se puede comer eso antes de que venga. O sea, ¿no? Y bueno. Ya se puso a llorar, pobrecita. Y bueno, y le dijo el padre que tranquila, que podría probar algo antes.
Ahí tienes más sándwiches. Lo van a guardar acá por si queremos. Y bueno, mientras Mateo va a hacer una mezcla. Va a mezclar esto. Lo va a mezclar bien el huevo y el arroz. Creo que salieron de una familia muy cocinera. Dice que nos falta la leche. Bueno. Nos falta. Bueno, dice ahí que falta azúcar. Ahí tiene más azúcar. Bueno, ahí siguen haciendo todos los... Creo que esta es comida china. Ahí lo terminó de hacer Mateo al horno. Y ya se hicieron. Dijo a la hermana que tome uno. Le gustó. Todos agarraron un bocadillo. Ahí vine yo porque yo terminé de hablar. Nos dio esto a cada uno y ahí todos felices. Y bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Vamos a acabarlo viendo Mateo limpiar los platos. Le falta el pastel. Ya se lo comió la chica. Bueno. Uy, están bien sucios, dice. Dice que están bien sucios y no los puedes limpiar. Oh.
no, pero ¿qué pasó? No nos reímos de Mateo porque va a tardar horas en limpiar eso. Y ahí los enjuaga porque si sí, ya terminó todo. Porque ya se salió la mancha, pero una pasadita. Los enjuaga y los mete. Y los pone ahí con los otros platos. Ahí estamos. Y bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. A las guías sí les gustó. Que vino de nuevo su día. Así que ahora sí, chao. Espero que no haya tardado mucho el video. Así que chao, suscríbanse si quieren más historias como esta. Y también denle like.